Este subsidio está destinado exclusivamente a la compra de un equipo de aire acondicionado, como para que se grafique mejor, digamos, pero es un equipo muy grande por las dimensiones del espacio que tiene, va a cumplir la función de mantener una temperatura estable en la sala, que es sumamente necesaria para la conservación preventiva de las obras de arte. Entonces, ese, bueno, era una de las tantas cosas que nos faltaban para poner en funcionamiento definitivamente el museo y que es de un alto costo. Por supuesto que la institución no lo podía solventar. Así que bueno, el municipio se comprometió con eso y cumplió. Calculamos que más o menos en unos 20 días ya va a estar colocado, porque bueno, hay que hacer la compra, la instalación, que tampoco es fácil porque son dos equipos de aire. Y con esto ya nos está faltando bastante menos para poderlo tener abierto definitivamente. El monto total del subsidio es de 85 mil pesos. Tenemos, a ver, hemos puesto como fecha el 20 de marzo porque es el día que se cumple el aniversario de la inauguración del Museo de Arte dentro de la institución. Creemos que sí, que estamos ya bien en condiciones para llegar al día de la inauguración. Lo que nos está faltando resolver entre algunas cosas y que no es menor es el recurso humano, o sea, una persona como mínimo para que esté los días que el museo ya esté abierto para la visita al público, para las visitas guiadas y bueno, por supuesto tiene que ser un personal capacitado, tiene que sobre museos, por lo menos sobre museo de arte y eso significa un sueldo fijo, ¿no? Entonces, por lo tanto, también los ingresos. Bueno, estamos preparando un catálogo sobre el museo y también algunas otras actividades referidas a la inauguración de la muestra y a la temática de la muestra, que por supuesto es sobre la obra de Don Omar Reina. La colección del museo cuenta aproximadamente con unas 280 obras entre pinturas, esculturas, grabados y dibujos.